Amigos, Chadone ganando experimento hardcore. Qué sorpresa, ¿no? O sea, creo que esto nadie se lo esperaba, ¿eh? De verdad, esto nadie lo vio venir, nadie. Ni el más listo de su casa, nadie lo vio venir. Amigos, ¿cómo se encuentran? Chadone ha sido ganador de la primera edición de Experimento Hardcore, porque esperemos que haya segunda. Y dice, gané Experimento Hardcore GG, Francia primero, Argentina segundo. El meme de Francia segundo ha estado bien XD, porque recordemos que Shadowne aún recuerda aquel segundo puesto en los Squidcraft 2. Yo sé que Shadowne lo recuerda como si fuese ayer. Yo recuerdo cómo Zapnap le tiraba al vacío. ¿Recuerdas esa animación? Que no sé por qué la animación de Shadowne cayendo al vacío me daba risa, porque su cubo Minecraft estaba como, no sé, bien XD. Y no, Zapnap lo agarraba al muñequito del Minecraft de Shadowne y ¡pa! Lo avientaba como si fuese basura. Pobrecito, bro. Eso le dolió al Shadowne, porque me acuerdo que en siguientes streams decía: joder, perdí 100 mil dólares, bro. Pero no se preocupen, porque no todo es malo. Por lo menos gané repercusión. Mi directo tuvo 700 mil viewers, ¿no? Consuelo. No, sí, porque en ese directo Shadowne tuvo 700 mil viewers. Y Zapnap tuvo 100.000 y tantos, o sea, la diferencia fue abismal. Claro, no fue como con el Chocas, que el Chocas tuvo 1.200.000, creo, en la primera edición, porque esa fue otra cosa. Pero Shadowne la rompió. Shadowne la hizo. Se sacó la polla. Se sacó la polla. Bueno, hemos visto a streamers que lo han estado felicitando. Te ganaste este premio, dice. Aquí está, amigos, el premio para el ganador de Experimento Hardcore. Así es, GTA 6 en PlayStation 2. Oye, qué rápido ha salido, ¿eh? Qué rápido ha salido la edición de GTA 6 en Play 2, ¿eh? Para los que no sepan, esta edición sería el Vice City, pero con mods, nada más. Literal, ¿eh? Ya, vale, vamos a dejar la broma y vamos a ver cómo Shadowne le ganó a Farfadox. Pero aquí tengo más creeps, ¿eh? Aquí está uno, mira. Dice, el experimento 53 tuvo un deceso final. El tiempo de Soy Farfadox ha disminuido a cero. F. Veamos, veamos. Dios. Me olvido de clic derecho, amigo. El clic derecho es clave. Tendría que haberme quedado otra armadura, no me di cuenta. ¡Por fin un PvP, boludo! ¡Por fin un PvP! ¡Bien, Shadowne, bien! ¡Peleaste bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Todas las... Oh, Farfadox. No, también Farfadox es un crack, ¿eh? Estamos hablando que hasta hace poco Farfadox había llegado a Farlands en Survival. Me cago en la puta, o sea, este hombre está loco, ¿eh? Este hombre fue el primer hispano en llegar a las Farlands en Survival. Tiene una paciencia. Que a ver, no se especializa en PvP. O bueno, puede que sí, pero fue una barbaridad lo que hizo en Survival. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva de Shadowne. ¿Cómo fue su reacción a la victoria? Vamos a ver, me gusta más esto porque, mira, en el caso de Farfadox no sé con cámara, pero aquí podemos ver cómo Shadowne se concentra y cómo celebra al final, ¿no? Vamos a ver, amigos. Okay, ya tiene noche. Dios, le queda eso. ¡Vamos! ¡Muerte ya! ¡No funciona el gancho!
¡Let's go! ¡Let's go! ¡Dale! ¡Yes! ¡Hallelujah! Todo no ha sido en vano. Todo no ha sido en vano. La reina busca de Ratatouille. Y de este modo... ¿Qué hacía ahí, bro, con creativo? No, yo creo que el chabón sería capaz de ganar el Spring en creativo, Literal, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Chabones le gana Spring en creativo? Nah, ya sería lo siguiente. Nada, amigos, qué guay. Qué guay Chabones, o sea, lo ha hecho bastante bien. Una vez más, Chabones se lleva a otra serie de Minecraft, bro. Nah, una locura. Una locura. Mira, los últimos fueron Hasbik, Capitán Gato, también le sabe bastante al Minecraft, Mira, fíjate que Capitán Gato, me acuerdo que también estuvo en el último día de Squidcraft. También Aquino, Ren Rice, Crystal Molly, Serpias, Kendomarf. O sea, mucha gente estuvo al final, Mucha gente estuvo en el último día. Y pues ahí está, una vez más ha ganado. Chadones, qué sorpresa, ¿no? Es que era de esperarse, tipo, a ver, ¿qué más le podría haber hecho competencia? Es que, por ejemplo, Spring no estaría bien que gane su propia serie, no sé. Pero ha estado muy bien la serie, o sea, de verdad, no la ha sido completa. Pero, a ver, no creo que está nada mal, Para hacer la primera que ha hecho, esperemos que se anime a hacer más series. Porque realmente hacía falta que un hispano haga una serie así buena, bro. Mayormente las que hacen series son los españoles, ¿no? Los españoles hacen han hecho Dragonland, Thailand, Minecraft Extremo 2. Ahora dentro de poco se viene... Es que a ver, Squidcraft no sé si considerarlo como español o Latam, porque es que es algo manche y el Ale 4 es de Latam, pero los otros como Rubius y Auron son de España y entonces no sé cómo queda. Creo que esa serie no cuenta. Yo espero que haya Squidcraft 3. No, esperemos que haya. Sería muy top. ¿Y cuándo lo anunciarían también, no? Tipo, ¿cuándo lo iban a anunciar? ¿No? Había gente que decía que no va a haber, que se van a esperar un año más, pero que no, que sí lo hagan porque es el último año de Auron. No sé. Ya vamos a ver. Mi pregunta es, ¿tú viste Experimento Hardcore? ¿Qué te pareció? Yo creo que estuvo bien. Buenos números. Muy buenos números. De hecho, si no fuera por esa serie, creo que algunos streamers no hubiesen tenido buenos picos, Hemos visto que en el top, por ejemplo, México, han subido algunos que hacían experimentos hardcore. En cuanto a Minecraft, también el top de Minecraft estaba muy dominado por hispanos, por esta serie.